Daniel. Hi, teacher. As always, my first student. Always you are the first always. Usted siempre es el primero. Ah, pues sí. You are the first always. How are you today, Daniel? Good. Hey, what about Alejandro? Because he hasn't been in the class for 2 days. Pues él se ha estado. Bueno, ahora creo que se va a conectar. Ayer y antes creo que no se conectó porque se durmió. Me imagino. Sí. I imagine because he has been very tired. Me imagino que estaba bien cansado. Sí, me imagino. Si no, se lo olvida también. Uh-huh. Porque creo que no va a seguir. ¿Cómo va con los ejercicios? Pues ya los terminé. Bárbaro. Hasta el de hoy también ya estuvo. Ah, okay. Very good. ¿Va a haber también examen ahora? No, fíjese que creo que no. Solo es uno a media unidad y uno al final de la unidad. O sea, en la otra semana, the next week. Semana. Yeah. I think so that the next week you're going to have another exam. I mean, it's one homework. I mean, every week. I mean, five exercises every week. That is one homework. The other one is the next week, second week. And during the second week, you have the midterm exam. And after, this is the third week, you have to be in all the classes. You have an exercise. And at the end of the unit or at the end of the module in the fourth week, you are going to have the last exam, the final exam. Oh, okay. Sí, porque ya no me deja pasar. Oh, that's okay. It's okay. Miss Guardado, how are you today, Miss Guardado? How are you today, Miss Guardado? Good night, teacher. Good night, Miss. How are you today? Are you still sick or not? I better. Ah, excellent. I'm better. I'm better. Exactly. I am better or I'm better. How do you say... Es una gripe. Somebody says flu o cold. Aunque cold es más catarro, flu es gripe. It's a flu. María José, good night, María José. Buenas noches. Good night. Yeah, then it's a flu, Aida, flu. It's flu. Michelle. Good night, Michelle. Good night. Okay. 8:02. Today is the last class of the week. I hope so. I mean, the one that they haven't done the exercises, you can do it today. But if you have done, excellent, okay? Tiene que hacer los ejercicios hasta hoy. Por favor, hoy desvélese and finish your exercises, okay? That's gonna be all. Para que sí, el sábado, bueno, el último sábado creo que a todos solo les puse un mensaje de felicitaciones. Gracias por haber cumplido. Pero no quiero, como le digo, ya estarlo llamando. Please, please complete the exercises, okay? Enjoy your Saturday. You have to enjoy your Saturday. So you don't want to be the teacher, okay? You have been with the teacher the whole week and after you have, I mean, and on Saturday also, no, come on. Please, rest of your teacher. Alejandro, nice to see you, Alejandro. We missed you the last two classes, Alejandro. I think so that Silvia is having problems with the internet. Yes, teacher, I have a problem. Yeah, I imagine.
Hola, Miss Mahano. Hola, estoy teniendo problemas con la conectividad, Mr. Mahano. This is, a coworker. Mr. Meléndez, Mr. Rosales. Good evening. Good evening, night. Okay, we are gonna go for the attendance. As always, welcome again to this class. This is the last class of this week. This is the session number 15. Welcome again. We are gonna have a review about all the topics that we have studied during the week. Okay, and I'm happy to see you. And remember that you have to finish today your exercises. If you have finished, good, but if you haven't, you have to stay up late until you finish your exercises. Very good. Let's go for the attendance. Today is Friday, Friday, April 30. That's it. Friday, April 30. Okay, Albanelli Reyes Villegas. Not here yet. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Present, teacher. Excellent. Anadelmi Herrera Morales. No está. Just let me do something. The usual message. We are online. Sorry. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Not yet. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present. Excellent. Henry Jonathan Martínez Cuellar. Isabel Beatriz Joya Andres. Isn't here. Josefina Aida Guardado Gallardo. Present, teacher. María José Guerra de Guevara. Present, teacher. Michelle Alejandra Flores Peña. Present. Renata Romero Rivera. Present, teacher. Reinaldo Castro Alballero. Roberto Edmundo Hernández González. Silvia Alexandra Kitz de Grady. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Okay. As I was telling you, today we have a review of the topics that we have been studying during the week. Okay, I'm gonna see. Okay, let me see. Today is Friday, guys. You have to be happy because tomorrow you don't have English class. Okay, until the next Monday. Let's gonna share our screen to start our class. Compartir. Today is the session number 15. And the topics that we have studied, WH questions. ¿Quién recuerda? Who remembers the WH question? Uh-huh. Las WH questions, ¿cuáles son? Where? What? Why? When? When? How? How? Who? Who? And? That's it.
That's it. Esas son, exacto, esos son los ejemplos que hemos estado, o mejor dicho, las WH questions that we are, that we have been studying. After that, we have what time questions, okay? What time questions? Eso es piece of cake. Vamos a dejarlo hasta ahí ahorita y empecemos. Deme un ejemplo con una WH question, Daniel Enrique. WH. ¿Perdón? Con doble H. Yeah, double H. Where are you going? Where are you going? ¿Dónde vas? Excellent. Aida. Where is the restaurant? Where is the restaurant? Very good. Por favor, me invita. Michelle. How do you work? How do you work? Excellent. Carlos. What do you eat at dinner? What do you eat at dinner? Excellent. ¿Qué comen la cena? Muy bien. Renata. What do you time go work? Solo que el do me le puso de más, Renata. Ah, what you? No, what time? What do you time? What time do you? What time? Sorry. Don't worry. You are. Ya está cansada. Ya sí, everybody. I mean, it's Friday. Así como que hagamos el último esfuerzo. It's Friday. I know, guys. Even me, I'm suffering, but I'm here with all my energy. Okay. Ajá, Renata. One time. Go to work? Do you work? Do you go to work? What time do you go to work? Excellent. Silvia. What do you do in your free time? What do you do in your free time? What do you do? In your leisure, excellent, Alejandro. When is your birthday? When is your birthday? Bernardo, oh my God. Two fails. Dos caídos ahorita. Two fails in the battle. Dos caídos en batalla. Ok. Two fails. I mean, ustedes están viendo también los grupos, ¿no? Ahí el mensaje de los que han caído en batalla. Two fails. Ok. Ana Delmi. Hola. Hello. Estamos, regáleme una pregunta con las WH question. What time do you work? Está bien. What time do you work? Hasta ahí está bien. La otra no sé. Me quedé. Pero en what time do you work? Está bien. ¿A qué horas trabajas? Está bien. Es hasta nice. La palabra, creo que la otra está de más. Work, creo que era. Otra está de más. What time do you work? Aunque ustedes ya se me están pasando al otro tema que vimos, que era what time. Recuérdense que aunque what es una, también están las otras palabras. Where, why, I mean, when. Está lloviendo. It's raining. No, pero esa no es WH question. Esa es una expresión, o me está diciendo que está lloviendo y que eso le está costando el internet. It's raining, it's the expression, Ana Delmi. ¿Sí? Can you hear me?
Le digo que it's raining es la expresión, no sé, pero la pregunta que usted me hizo era what time do you work? Podríamos dejarlo. Oh, do you go to work? What time do you go to work? What time do you go to work? Exacto. What time do you go to work? Oh my God, solo se me fue un 9 ahí, perdón. A 9. What time do you go to work? Okay. Okay, Delmi, thank you. Claudia, una WH question. Okay. What time do you watch TV? What time do you watch TV? Excellent. Watch. Watch es Claudia. Watch. Watch. Porque si yo digo watch es otro, voy a creer que aquí ahora lava la televisión. Okay. Es, perdón, creo que está mal escrita. Watch. Es, sí, es S-H. Es watch. Ahí. Así es. Watch. Watch and wash. Si usted watch. Dice, what time do you watch TV? Yo pienso que la empieza a enjabonar y todo. ¿Ok? Ok. Sí, por eso watch. Es watch. Watch. Exactly. Watch TV. What time do you watch TV? Xiomara. No, thank you, Claudia. Xiomara. WH question, Xiomara. What time do you arrive at a work? Arrive at work. Exacto. At work. Exacto. What time do you arrive at work? Arrive at work. Maria Jose. One time, mm-hmm. How do you sweat? Do you get? No, y casi la última. What time do you sleep? Excellent. What time do you sleep? ¿Qué horas duermes? What time do you sleep? Okay. What time do you sleep? What time do you go to bed? What time is your bedtime? Okay. Entonces, ya de todos modos, ustedes me usaron el segundo tema, que era what time questions. Ok. Era el segundo tema, que es parecido al de WH questions, pero recuérdense que las WH questions no solo son what. WH question es where do you live? Where do you go? Where do you study? Where do you work? Por ejemplo. Luego, why? Why are you sick? Why do you believe me? ¿Por qué me crees? Why do you love me? ¿Por qué me amas? Why do you love me? ¿Por qué me amas? Why do you learn English? ¿Por qué aprende inglés? Why do you like English? ¿Por qué te gusta el inglés? Es when. When do you study? When is your birthday? Exacto. How? How old are you? How is your brother? ¿Cómo está tu hermano? How is your father? ¿Cómo está tu hermano? How is your mother? ¿Cómo está tu mami o tu madre? How is your father? O sea, todo eso también son WH questions. No solo es el what time, ¿ok? Para eso vamos a ver que estas son las WH questions. Este es un repaso. Y aquí están las question word. Esta es la question word, que es who. ¿Cuál es el significado person? Who's that man? Who is my brother? Who is my classmate? Who is my teacher? Who is my mother? Who is knocking the door? ¿Quién está tocando la puerta? Who is it? ¿Quién es? Where? Where do you live? Where are you going? ¿Dónde vas? Where are you? ¿Dónde estás? Where is your work? ¿Dónde está tu trabajo? Where is your house? ¿Dónde está tu casa?
Where do you, I mean, where do you buy some, ¿dónde compras, por ejemplo, el café? Where do you buy coffee? ¿Dónde compras el café? Where is your office? ¿Dónde está tu oficina? Todo ese tipo de cosas es where. Yo les dije que estas son las WH questions y que ustedes le pueden sacar lucro y ventaja a todas estas, o sea, y empezar a crear otro montón de preguntas a partir de esto. O sea, estas solo son las keys, es decir, solo es el extracto, porque, por ejemplo, acá a veces no podemos, por el tiempo, extendernos más. Luego, why. Why are you here? ¿Por qué están aquí? Because I like to study English. Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Why do you work? ¿Por qué trabajas? No sé, ahí dele una respuesta. Because I need the money. Because no sé cómo. No sé. Ok. Pero todo eso. Why do you work? Qué sé yo. When. When do you study? When is your birthday? Okay. When is what? Ah, when is Mother's Day? ¿Cuándo es el día de la madre? When is Father's Day? ¿Cuándo es el día del padre? When is Soldier's Day? ¿Cuándo es el día del soldado? When is Nurse's Day? ¿Cuándo es el día de la enfermera? O sea, when. Puedo hacer un montón de preguntas. ¿Cómo que when is? And when do you go? ¿Cuándo fuiste? ¿O cuándo vas? When do you go? Luego, what, que ya lo vimos. What do you eat for breakfast? What do you have? ¿Qué tienes? What do you eat? ¿Qué comes? What do you read? ¿Qué lees? Luego, el what time, ya no lo voy a decir porque ya ustedes lo dijeron bastante y ya lo saben usar. Luego, el how. How are you? I mean, Tati, how are you today? I mean, how is your brother? How is your mom? How old are you? How is it? ¿Cómo es eso? How do you study? How do you work? How do you read? And after, how old? ¿Qué podemos decir que ya es edad? Pero vemos que todos estos son las WH questions. Es decir, no debemos de limitarnos en preguntas. Tienen ya un abanico, tienen, o sea, ya tienen las claves, por así decirlo, para poder verlo. Permítanme. Oh, my God. Claro, me pasé. Bueno. Entonces, eso son las WH questions. Entonces, por eso cuando digo, hagamos preguntas, invéntense, o sea, ¿qué puedo preguntar? Y si no, ¿cómo se dice algo? Mire, ¿cómo digo esto? ¿Cómo digo lo otro? Ya tienen, como les digo, el hilo, por ejemplo, para empezar ya a crear oraciones por sí mismos. Para usar todas, what time está bien, úsenla, porque es vital, es importante, por ejemplo, en lo que ustedes hacen cuando van a entrevistar a alguien. Pero también pueden usar toda la amplia variedad de where, why, todos. ¿Ok? Veamos rápidamente y trate de inventarse, pregunta, y cuando digo inventarse, no importa ahorita que no tengan mucho sentido, si no las corregimos, pero también que, o sea, mire, no vaya a decir, es que ella dijo la que yo iba a decir. Eso no, o sea, hagamos nuevo, si no es que ella dijo la que iba a decir, puede decir otra usted. ¿Ah? Vamos a empezar una vez más haciendo esas preguntas usando, pero las cuatro, por ejemplo, si quiere usted, después vemos a la what time, pero vamos usando las cuatro, haga cuatro preguntas, ¿ok? Empecemos con Aida ahorita. ¿Qué vamos a hacer usando las WH questions? When, where, why, how. Deje, si quiere preguntarme what, está bien, pero si pregunta what, úselo ahorita sin what time, ¿ok? Mire, pero lo hemos estado usando así, sí, pero también lo podemos usar sin what time. What time is for a specific time. Pero podemos usar, ¿qué? What do you do? ¿Qué haces? I'm a teacher. ¿Ok? Aida. Teacher. How old?
is your father? Oh my God. My father is. Okay. I want to answer, but my father is deceased. Sorry. No worry. No problem. No se preocupe. No problem. Vamos, siga, porque son con todas las double English questions. ¿Está bien? Hola. ¿Ah? Sigo. Yeah, no. Tiene que usar how, when, where, why, when. Pasan cinco. Ok. Ya vaya pensando, los demás tienen oportunidad de ir, pero sin anotar, ya vaya pensándolas en su mente. Anote. Ok, come on. How do you say con fines didácticos? Ah, no se preocupe. Ok. No se preocupe, dele. Teacher, where are you living? Ah, where are you living? Está bien, solo que ya la sé con otra estructura. Where do you live? Es la pregunta. When? Where do you live? Recuerda, where do you live? Ajá, es cierto. When do you live? Where do you live? I live in San Salvador. Otra. Where? He olvidado la estructura. I not remember. I don't remember. Exactly. Estructura. Pero ya vamos a revisar a través de un ejercicio que tenemos una página por ahí, pero igual es bueno que la vayan trabajando. What time do you leave for work? What time do you arrive? Arrive es, no sé cuál es la pregunta. ¿A qué hora llego al trabajo? Yes. Arrive. I arrive at 7. Mm-hmm. Okay. No question. No more questions. No more questions. Okay. Ya de la otra, bueno. Vamos todos, pero no se preocupen, que ahora estamos repasando. Carlos. What is your favorite place for drink coffee? Where is excellent? Where is my favorite place for drink coffee? I mean, maybe my favorite place for drink coffee is, I don't go too much, but it's Torre Futura because I like the view. Me gusta la vista que tiene. Okay. When do you go? To beach, creo que es to beach. Cuando voy a la playa, sometimes in holidays, algunas veces en los días de vacaciones en Semana Santa, sometimes in holidays. Con woo. Ajá, esto. Ajá. Vamos. What is your favorite student? ¿Dónde? And all, okay? Ninguno y todos. Ah, okay. But good. Muy bien hecha la pregunta. Who's your favorite student? Excellent. Pero era más fácil decir, who is your favorite actor? Okay. Este era más fácil. Perfecto, Carlos. Y con why? Ahorita no se me ocurre ninguna, pero vamos a ver. Why are you happy? Excellent. Why are you happy?
Because really, really, I like to teach. I enjoy to teach English. And also, I enjoy to teach everything. Okay. Thank you. Renata? Where do you work? Ah, okay. I work in Liceo Juan Bueno. Oh. When do you exercise? I mean, I don't exercise. I don't exercise too much. I am fat. Who is your father? Oh, my father is Carlos Najarro also. Why do you like English? Because I like English music. Oh. I like English music, like when you say, "When lights go down, I sing a reason for you to cry." That's why. Thank you. Very good, Renata. Silvia? What is your favorite restaurant? Where is my favorite restaurant? I mean, it's located in San Salvador. Okay. Mm-hmm. When do you like go to do shopping? On Saturdays. Okay. Who is your favorite actress? Actress. Oh my God. Is Jessica Alba? Carlos. Why do you like Jessica Alba? Because I like her the performance she did, like the specialist with Jason Statham, maybe, and the Four Fantastic. I like her performance. Also, Gal Gadot is one of the actors that I like. I don't have many. Okay. That's all? I think so? No? Yes, I said where, when, who, and why. Excellent, Silvia. Thank you. Daniel. Okay. How old are you, teacher? I am 40. 40. How many brothers have you? How many brothers do you have? Do you have? I have 2 brothers and 1 sister. When do you watch TV? When, sir? Yes, when do you watch TV? I mean, on Saturdays also, when I have time. Why do you study English? Because I like English music. I love English music. And I like languages. Where do you go swimming? I can swim. Okay. Thank you. You're welcome. Me, Claudia. Hi. And how do you feel? I feel good. It feels good. How do you get home? By car. What is your house? In San Salvador. Mm-hmm.
No sé. No more questions. Hey, enjoy, I mean, use the time. Están entrevistando al teacher. Okay, use your time. No more? No. Okay. Alejandro, it's your time. My teacher. When is your Women's Day in El Salvador? Where is your? When is your Women's Day in El Salvador? March 8th. When is Women's Day in El Salvador? March 8th. What is your favorite terror movie? My favorite terror movie, it's an oldie, Freddy Krueger and the Nightmares in the Street 13, I think so. As de las viejitas, the oldies. Who is your favorite singer? Who is my favorite singer? I think so. That is not known. That is Charlie Daniels. You don't know him, okay. But I like it. Charlie Daniels. How do you say, for example? How do you say, for example? Mm-hmm. How do you say? I can say this one. E.g. Example given. ¿Cómo puedo decir, por ejemplo, puedo decir también escrito EG, example given? Where do you inglés corporativo? Sorry, esa pregunta está bien, pero está mal estructurada. Where do you? Inglés corporativo. Sí, pero es que me dice, where do you, pero le falta, no sé, el verbo. Where do you? Where do you? Quizás. Mm-hmm. Why do you work? Maybe. Why do you go? Why do you work for English Corporativo? Uh-huh. Because they made me an offer and I accept it. Okay. Thank you. Thank you, Alejandro. Good. Well done. Okay, Adelmi. Where do you work? Where do I work? I work in Liceo Pambueno. Okay. Where do you have lunch? There is like a restaurant like my near to my work. What do you like the most about you? Perfect. What do you like? Less more about you. No entiendo la última parte, Ana Delmi. ¿Qué es lo que tú haces de desayuno? What do you do for breakfast? ¿Qué haces para desayunar? What do you do for breakfast? Mm-hmm. ¿Qué es diferente? Sí, eso es lo que me quiere preguntar. ¿Qué hago de desayuno? ¿Eso es la pregunta? Uh-huh. In my case, I prefer a Salvadorian breakfast. I cannot eat cereal. I prefer eggs, cream, beans, coffee, bananas, maybe. That's it. Me va a regañar ahí, pero ni modo. Okay. She's our nutritionist. Okay. Su bebida favorita. What is my favorite? Oh, what is your favorite
beverage? What is your favorite beverage? Okay. Coffee. Solamente. Es todo. Okay, thank you. María José. Okay, I mean, I have the order. And then, brother, you do like? All right. How many brothers do you have? And then, brother, you do have? No. How, veamos. How many brothers do you have? This is how many brothers do you have? Así es la pregunta. How many brothers do you have? Mm-hmm. Well, I have two brothers and one sister. When in the bar? When were you born? Eso es. When where is you born? Esa es, ¿verdad? When were you born? Is it? Hey, I was born on April 18, 1981. Just that. Okay. Xiomara. Where do you study? Where do I study? I study. Where do you study? ¿Qué contesto? ¿Qué contesto? Actually, I'm studying in two places. I'm studying in OIT and UNIR. When is the exam? ¿Cuándo es el examen? Oh my God. I have to present exam tomorrow. Because I am finishing the unit. Yeah, tomorrow I have to present the exam because I haven't done. Tenía toda la semana, pero tengo tiempo, pero tengo que hacer tomorrow. Why do you like it? Why do you like it? Because if I don't eat, I can die. Carlos, don't smile, Carlos. Who is my favorite singer? Oh my God, I don't have favorite singer, but for Partidos Didácticos, I like Whitney Houston. Okay. What is your favorite football team? Football team? Oh my God, we are going to generate a discussion here. Vamos a generar una discusión si digo algo aquí. Solo por eso voy a mencionar países que no están en contienda. No se preocupe, pero voy a mencionar países que no están en contienda. Me voy a ir, por ejemplo, allá a Escocia, vaya, el Celtic de Glasgow. Because now nobody knows. No vaya a ser que diga algo que encienda alarms aquí, ¿ok? Michelle, you are the last one, Michelle. Interview your teacher. Where do you learn English? Oh my God. I study at Universidad Pedagógica de El Salvador. And in that place, I learn. Who is your favorite actor?
My favorite actor, oh, I got many, but one of them could be Jason Statham. And why do you have to work? Because nobody can pay my bills. I have to pay them. And when was the last time you went to the supermarket? Oh my God, it was the last Saturday, one week ago. Because my wife tell me, you have to go to the supermarket, okay? That's it. Only that. Thank you, guys. Ya ven, ya conocieron a su teacher, ya le sacaron las verdades. Pero that's the way that we have to use the WH question. O sea, ese tipo de preguntas, por ejemplo, pueden animar una conversación cuando usted está con una persona. ¿Ok? Es decir, imagínese con alguien de los Estados Unidos, ¿no? Ya puede sacarle conversación a una conversación corta. Sí, vuelvo y digo, hay cosas que son a veces, es más los... De North American people son más cerrados y esas son, hay cosas que son más personales. Pero there is no problem with me. Ok, vimos WH question, que era eso. Ahora sí también voy a compartir pantalla. Vimos what time, que se recuerdan que es la que tenemos ahorita. What time is it, por ejemplo. What time does the meeting start? What time do you arrive at work? What time do employees leave? Que eso es el what time, el famoso what time. What time do you? What time do you get up? What time do you eat dinner? What time do you? What time do you? Y creo que ese, si quieren la verdad, I congrats, los felicito, han aprendido a usarlo bastante bien. Aún las WH question, me parece ya que tienen un buen dominio, ya solo les falta esa creación y todavía crear more and more and more. Okay, and after we have in on at, que dijimos que era in, on y at, que eran las preposiciones que nosotros vimos para saber cuando digo in, cuando digo on y cuando digo at. Esos son, those are the topics that we have studying. Esos son los temas que hemos estudiado durante la semana. Vamos entonces, voy a hacer grupos, como siempre, y vamos a trabajar una hoja, por ejemplo. Oh my God, vamos a trabajar una pequeña hoja. Who went out? Another me, oh my God. Bueno, vamos a trabajar tres hojas, veamos, dos, no, pero vamos a trabajar dos ahorita. Ok, vamos a hacer grupos, dos, y vamos a esto, enviar copia. WhatsApp, enviar tu copia de tu WhatsApp, and that's it. Ahí tienen grammar worksheet WH question with present verbs. Vamos a trabajar un poco, ya eso es pan comido para ustedes. Si es que ahorita empezamos with the session of group. Ánimo, ánimo. Ya solo queda una hora y 12 minutos y lo que tienen que gastar en hacer su ejercicio. Take it easy. I know. Take it easy. Ok. Try to speak in English. Ok. Try to answer them in English. Go for your breakout rooms. Ok. Try to do the equation and after do the answer. Daniel and Alejandro, okay.
Okay. Grammar worksheet. WH question. Try to do the question and after the answer, okay? Okay. Ahí en este caso tiene la respuesta, usted tiene que hacer la pregunta. For example, what does she study? ¿A dónde? Sí, es que de todos modos ahí está vuelto a explicar. Uh-huh. Y este, ahí está vuelto a explicar y ahí tiene los ejemplos. Y ahí tiene que, por ejemplo, en la primera, que ya está contestada, dice, Thomas study English at college. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Ahí la tiene. Where does Thomas study? Ok. Por ejemplo, en la siguiente, her friends lives in London. Ajá. ¿Cuál sería la pregunta? And so on. Vamos a contestar la respuesta. No, van a hacer la pregunta. Hello, I'm here. Hello. You have to do the questions. Están dadas las respuestas. Ustedes lo que van a hacer hoy son las preguntas. Por ejemplo, la dice, Thomas studies English at college. ¿Cuál es la pregunta? Where does Thomas study? Ok. En la siguiente, her friends lives in London. Sorry. Ajá. Where do you live? No. Sí. O sea, está bien estructurada, pero el sujeto no es where do you live. Where does? Uh-huh. Where does qué? Where does lie in London? No, where does, recuérdese la estructura. Where does it London? Ajá, no, pero recuérdese la estructura, vamos, por pasos. Primero es la WH question, ¿ok? Después va el auxiliar. Where does, y de ahí qué va. Do you live? No. Vaya. Where does live? No, está bien. Ajá. Oiga, vaya. Oiga lo que usted dice, Renata. Where do you live? Analícelo. Where es la WH question. Do es el auxiliar. ¿Y el siguiente qué es? Where does he live? Where does her friend live? Exacto. Where does, porque her friend es el sujeto. ¿Se recuerda? Cuando se dice do you, you es el sujeto. Pero como aquí el sujeto no es you, sino que es her friend. Siempre recuérdense. WH question, auxiliar, sujeto. Where does her friend live? Y el último ya, pues, por ejemplo, complemento o verbo en este caso. Porque es... Es WH question, auxiliar, sujeto y verbo. Where does her friend live? Ah, her friend lives in London. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Okay. ¿Comprenden? Yes. Sí. Bye. Yes. Yes. Isabel, excellent. Let's go and see Isabel. A la tres. La what? Susan estudia matemática. Uh-huh. Ah, sería what does. Exacto. What does? Ajá. Study. What does study? What does? Recuérdense la estructura. Primero la WH question. What. Segundo el verbo auxiliar. Does. No, tercero study. El sujeto y cuarto el verbo. What does Susan study? Mm-hmm. The number one. La, dos. Where does live in London? Ah, vaya. ¿Qué le falta ahí, Alejandro? Where does live in London? ¿Qué le falta? Analícela con el con lo que le di. Where does live. No, ya tiene tres. Tiene la WH question, tiene el auxiliar y tiene el verbo. ¿Qué le falta? El sujeto. Exacto, el sujeto, Silvia. ¿Y cuál es el sujeto en este caso?
es her friend. Her friend. Generalmente el sujeto, al igual que en español, generalmente con el que inicia la oración. Que... Sería, where does her friend lives in London? No, lives in London ya no. De hecho, todavía la página tiene una keyword, que las partes en negro solo son la parte de la respuesta. No van en la pregunta. Si usted analiza la primera, de hecho que ahí tiene todo. Si usted analiza también, la página tiene una vez más toda una explicación. ¿Cuándo uso? ¿Cómo se usan las terceras personas? ¿Cómo van las terceras personas con la WH question? Luego, una pregunta que no se hace y luego dice, what does study? Entonces, aquí. Entonces, por ejemplo, es, where does her friend live? Where does... okay. No more questions. Sería, what Susan studies? ¿Qué le falta ahí? What does studies math? No, me lo dijo, oiga, como me lo dijo primero, what Susan study. Ahí estaba casi bien. ¿Qué le faltaba ahí, Isabel? What does Susan studies? Vaya, no, studies no. Recuérdese que también en las terceras personas, en preguntas, ya no se pone el es, ¿verdad, Silvia? Sino que solo lo quitamos. Verbo entonces. Normal. Verbo en primera persona. Exacto, verbo, ajá. Verbo en infinitivo es, Alexandra. Es en infinitivo, okay. Es what does, ajá. Susan study. Exacto, vaya, ahí lo tiene. You got it. Yeah. ¿De qué? About what? Number four. Eva lives in New York. Uh-huh. Ah. Eva lives in New York. Yo puse, who does she live in New York? Who does she lives in New York? Veamos, solo déjeme ver ahorita. Ok. Déjeme ver algo, quiero ver. Eva lives in New York. Es, usted puso who does, no, pero aquí está, ajá. Sí, pero ahí quizás es... O es who she live. No. Ha de estar mala y no me fijé yo, aunque trato de revisarlos. Tiene que ser... es where. Ajá, sí me dijo Michelle. Sí, es que tiene que ser where. De where, porque... Ajá. Ok. Sí. Entonces... Sí, porque no es who, es siempre para persona. Ajá. Sí, Square. Ya le voy a corregir el mensaje a todos. Ahorita le voy a corregir. Well, en la number four, ¿verdad? Eva lives en Nueva York. No. ¿O where does she live? Exacto. New York. No, ¿para qué le ponen New York? De hecho, todos los que están en negro, bueno. Se quiere ir la luz. Ah. Ah, tiene que ser, where does she live? Exacto. Where does she live? Uh-huh. Ojalá que yo... Sí. Okay. Para todos, number four, where? Yeah, dígame. Teacher, number three. Susan studies math. Ajá. What does she studies? Exacto, no, studies no. Study. Exacto. Ajá. Study, sí, what does she study? She study math.
She studies math. Okay. Number two, her. Her friend es el sujeto. Ajá, ¿cómo quedaría la pregunta entonces? In London. Where does? Ajá, where does? He lives. He lives. No. She no. They. Exacto, Michelle. Vaya, Michelle. She got it. Ajá, Michelle. Tell them. Repeat. Where does her friend live? Exactly. Where does her? Her friend. Her friend lives. Exacto. No, lives, no. Where does her friend live? Live. Exacto. Okay. Where does her live? No, her friend, no her. Where does her, her friend live? Okay. Okay. Number six. In the room. Number five. Excuse me, Xiomara. Yeah. Mm-hmm. What? What does what? Study? Es el como el ejemplo. Estamos revisando el ejemplo nada más. Okay. Which? Ah, Thomas studies English at college. Where does Thomas study? Where does Thomas study? Study. Okay. Study. Have you finished? Study. No, number eight. No. Number eight. H. So if you say H, you say the letter. To the count of say on holiday. Person in holiday. They soon do. Where they. Do? Uh-huh. Where do? Excellent. Where do they? Uh-huh. Verb. Which is the verb? Where do they? Travel. 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 That is the verb. Travel. Que es viajar. Travel. Travel. Uh-huh. To the countryside. No. Holy. Perdón. ¿Qué quiere decir on the countryside? ¿Qué es? ¿Qué significa? Countryside es como pueblos, o ¿cómo le puedo decir? Es como, es que es como, ¿cómo le diría? Es como al como centro. Turismo interno. Exacto, ajá, es como los pueblos, algo así como aquí conocer los pueblos vivos. Well, eso es countryside. Uh-huh. Entonces, where do they travel? Travel in holiday. Exacto. Uh-huh. On, no in. On holiday. Holiday. Uh-huh. Where do they travel on holidays? They usually travel to the countryside. They travel to the countryside. Number nine. Richard is a teacher. A teacher. A teacher. Teacher English. What? Does. Richard. Teacher. Está bien. Ya uno les falta. ¿Qué les falta? The verb. Exacto. ¿Y cuál es el verbo? English. No. Teacher. No. Teach. Teach es el verbo. Exacto. Entonces, what does teach? No. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo dijo que era, Carlos? Teach, dije yo. Es que así es. Así es el verbo. El verbo es teach. Entonces, se escribe TH. Exacto. ¿Ah? T-A-C-H-E. Sí, ese es el verbo, teach. No, sin E. Solo teach. Teach. Porque, what does What does he teach or what does Richard teach? Both are valid. What does he learn? Exacto. Teacher.
No, teacher, no. No, what does he? Ajá. Teach. Exacto. What does he teach? ¿Qué enseña? The answer is Richard. Yo voy a colocar what does Richard teach. Exacto. O sea, pero es lo mismo. Por eso digo, lo mismo es decir what does he teach como decir what does Richard teach. Porque ya sabemos que he, por la respuesta, se refiere a Richard. That is about here. What silence, please? Oh my gosh. Ya nos perdimos de nuevo. Why? Tell me, what happened? How can I help you? ¿A dónde? Teacher. Oh, bueno. En la 4. Tú y dos, en todas. No, la 4 yo puse, la 4 yo sí yo puse en el chat que era where. Eso sí lo puse en el chat. La 4. Ah, no lo vimos. Foto, ¿eh? Lo vimos. Por eso se chat. Perdieron. En la 4 es where. Por eso es ya cambiado. Entonces, where does live in New York? Where does Eva live, Eva? Exacto. Where does Eva live? O where does she live? Ya sea Eva o she, cualquiera de las dos puedo usar porque ya sé que es Eva. Where does she live o where does Eva live? Sí, poner en New York. Es que New York, es, lo que pasa es que algunas respuestas dan más información. Es decir, porque si yo hago la pregunta, where does she live? Estoy diciendo ya, ¿dónde vive? Ya la respuesta es, she lives in New York. No tendría sentido, por ejemplo, decir, where does she live in New York? Porque ya lo estoy diciendo. Ajá, what is the other? ¿En cuál otra tienen problemas? Solo quiero saber si está correcta la 5. Dígame. When does get up he brother? Ah, solo no. Que, no, está bien, solo que ha invertido el sujeto y, la, y el verbo. ¿Qué va primero? El orden. Sujeto. Exacto, entonces, ¿cómo le quedaría ahí? When does brother get up? Exacto, get up. When does his brother get up? Eso es nada más, ha invertido el sujeto. Sujeto va, primero va la WH question, luego va el auxiliar, luego va el sujeto y de último va el verbo. When does his brother get up? Lo voy a sacar ahorita a los grupos porque tengo que pasar lista, niños. Después vamos a seguir. Okay, guys, I have to go for attendance. Please, you know, the rule. I mean, so sorry for these guys. Oh my God, they don't have light. Okay, estoy reiniciando. Oh my God. Daniel, no, vamos por los que no estaban. Henry, Jonathan,
Albanelli Reyes Villegas. Ana Delmi Herrera Morales. Present, teacher. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Present. Henry Jonathan Martínez Cuellar. Isabel Beatriz Joya. Salió Isabel. What happened to her? Bueno. Estuvo un momento, pero después se volvió a salir. Reinaldo Castro Alballero. Roberto Edmundo Hernández. Silvia Alexandra Critz. Present. Xiomara del Carmen Castro Gómez. Present. Excellent. Ok. Ya vieron que hacerla desde la perspectiva de la pregunta es más difícil analizar los sujetos. Creo que en esa parte estamos teniendo detalles. Cuando dice his friend es el sujeto, her friend. Eso ya lo vimos un poco cuando se recuerda que vimos los possessive pronouns. That's it. Possessive pronouns. Her, his, that's it. Entonces, esa parte les ha costado. Pero igual es el aprendizaje. Vamos a revisar un poco. No creo que alcance a participar todos. Así es que no sé si voluntariamente levante su mano antes de dar el micrófono para ver. Decirle que la página tiene de todos modos, arriba, si usted la ve bien, tiene una vez más lo que le estaba explicando, que es la estructura, en donde primero va la WH question, luego va el do o el does, luego va el sujeto, y de último, en este caso, pone el verbo con el complemento. Esa parte tenemos que analizarla. Y obviamente ya cuando digo la respuesta, tengo lo que tenía la primera, la página tiene terceras personas, que dice he studies English, she studies English. Y de ahí pues what does, y tiene puntos suspensivos para decir cuál es el sujeto que va ahí. Porque esa es la parte que tenemos que entender un poco, cuál es la estructura. Primero la WH question, luego el auxiliary, y luego el subject, y de último el verbo. Esa es la parte. Un voluntario que levante su mano y me quiera leer la primera oración, allende de que está ya contestada. Solo uno, por favor, just one. Vaya, Aida, después Daniel y después Carlos, thank you. Y creo que después Michelle. Number one, Thomas studies English at college. Uh-huh. Where does Thomas study? Exactly. Daniel, second one. Her friend lives in London. Lives. Well, lives in London. Uh-huh. Where does her friend live? Live. Excellent. Así es. Carlos. Okay. Susan studies math. What does Susan study? Exactly. What does Susan study? Uh-huh. Michelle? Eva lives in New York. Uh-huh. Where does she live? Excellent. Gracias a los voluntarios. ¿Algunos otros voluntarios? Alejandro. Bueno, okay. Después Claudia. Okay. Después Renata. Number five. Number five. When does his brother always get up? Mm-hmm. Es when does his brother get up? Get up. Ajá, es when does his brother get up. Oh.
Okay. Recuérdese que arriba, como le digo, está la estructura. When does he, podríamos ponerle get up. Es lo mismo. When does he, aunque es su hermano, ajá, he o his brother. When does he get up. Recuérdese que todo eso se puede sustituir for the pronouns, ¿ok? Alejandro, entonces es, en este caso son solo esas, digamos, esas cuatro, máximo cinco partes que lleva, que es la WH question, el auxiliar does, luego el sujeto, luego el verbo, y después puede llevar todos los, digamos, todos los complements that you need. Claudia. Okay. Perdón, ¿entendió Alejandro? Perdón, Claudia, ¿tiene alguna pregunta? No, está bien, Alejandro. Ya está hecho. Ah, ok. Perdón, Claudia. Tell me. Number six. Mr. Brown goes to work by bus. By bus, ajá. How does Mr. Brown go to work? Exacto. How does Mr. Brown go to work? How does Mr. Brown go to work? Exacto. Así sería. Renata, number seven. The supermarket sells apples. What do sell the supermarket? What do supermarket sell? The supermarket sells apples. No, pero es el sujeto. Sería what does the supermarket. Exacto, porque supermarket es el sujeto. En este caso, what does supermarket sell? O what does it sell? Que el supermarket es eso. ¿Qué vende eso? What does it? O what does the supermarket sell? En ese caso es does. Excelente. Entonces, ajá. What does supermarket sell? Exacto, porque es el supermarket. Uh-huh. Okay. Ajá, me faltan tres. Tres voluntarios más necesito que no hayan participado. Alejandro ya participó. Y los demás no quieren participar. Don't be afraid, ¿ok? Xiomara, ¿encendió el micrófono? ¿Quiere hacerlo? Lo vamos a intentar, pero... Excelente, that's estamos good. Aprendiendo. Eso es. Where does usually travel on holiday? Ah, perfecto. La única diferencia es que no es where does. Carlos, explain to her. Is where do they travel on holidays? Exacto, es where do they, Xiomara, porque es they, son el sujeto. ¿Ah? Entonces, cuando es they, where? Es do they. Where do they. Exactly, where do they. Así es, where do they. They. Welcome, Reinaldo. Ese es where do they, exactly. Where do they, that's it. Where do they usually? No, usually es agregado. Solo where do they? Where do they? Travel where do on they holidays. Travel on holidays. Ajá, travel. Where do they travel on holidays? Where do they travel on holidays? Aún la respuesta, la pregunta estaría bien hecha, where do they travel? Holiday es un complemento, pero es decir, por lo menos para respetar las cuatro que hemos dicho, where do they travel? Ya es decir, ¿dónde ellos viajan? Ah, ellos viajan alrededor de ahí del pueblo en las vacaciones. Exacto. Okay. Thank you, Xiomara. You are a brave woman, okay? Because you did your try. Somebody else, alguien más. Ok,
Consuelo ha encendido su micrófono. Vaya, pues, Consuelo. Dice, Richard is a teacher. He teaches English. Sería, what does Richard is? What does Richard is? ¿Qué es Rica? ¿Qué es Richard? Ajá. What, pero ahí tal vez sería what does Richard do? ¿Qué es? Pero la pregunta va enfocada en lo que enseña Richard y es, ¿cuál es la pregunta, Carlos, otra vez? A ver, contéstenos. Ok, what does Richard teach? Exacto, ¿qué enseña Richard? Ah, Richard enseña inglés. Porque es cierto, Consuelo, te tiene razón cuando dice que Richard is a teacher, pero en este caso, cuando yo digo what does, es más una pregunta directa. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace Richard? Ah, Richard enseña inglés. Richard es un maestro, es como, digamos, es como un complemento de toda la oración. Pero lo que hace Richard es enseñar English. Enseñar. Entonces, enseñar, exacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué enseña Richard? Y ya dicha de esa forma es, what does he teach? O what does Richard teach? No se vayan a confundir, porque por Richard puedo poner a él o a Richard. Is it clear? Vamos, chicos, no se preocupen, because we commit mistakes, okay? Reinaldo, welcome again. We miss you. Hi, teacher. Hi. Estamos trabajando una hoja que compartí en el WhatsApp, Reinaldo. Ok. Vaya, y la última, un último voluntario, vaya. Solo uno, vaya. Daniel y Claudia quieren, ya participaron, vaya. Pero por orden de llegada, Daniel dice, porque Daniel levantó la mano antes. Claudia, thank you. Thank you for your participation, guys. Ajá, Daniel. Sí, era. This bus goes to the shopping mall. Uh-huh. Where does go the bus? Where does go the bus? Go the bus. Así. Yes. Respetando el orden, Claudia, ¿cuál sería? Vamos, Daniel, está bien, solo que ahí hay you inverse. Where does bus to go? Exacto, solo que es where does the bus go? Bus go. Exacto. The bus go. Ajá, where does the bus go? Where does the bus go? Exacto, Daniel. Entonces, si usted sí hizo, pero invirtió, ¿verdad? Niños, una vez más, en la página está arriba cómo tiene que ir el orden. Por eso la página me encantó, porque la página denota una vez más el orden. Usted ve, ¿qué va primero en una pregunta? La WH question. Luego, el do o el does. Luego, el sujeto. Y luego, el verbo. Exacto. Entonces, en ese orden de preguntas, Daniel, where does the bus go? Exacto, ¿sí? Go. ¿Estamos claros? Sí, go, porque ya, recuérdense que el verbo cambia ya cuando hago la pregunta. ¿Estamos claros en eso, niños? Yes. Yes. Thank you. Aunque no entendieron, díganme yes. No, I'm lying. Veamos. Entonces, quiero ver, ya vimos que el último tema, dijimos, era in, on, at. ¿Ok? En in, on, at, vimos una vez más cómo se usan las prepositions. Vamos entonces, vamos a trabajar en grupos, en unas preposiciones, enviar copia. I am sending to you copies. No. Yeah, that's it. No, yeah. Oh my God. Bye. There is the work, and you have to go on. Okay. Vamos a iniciar. We are gonna start the breakout rooms. Mm-hmm.
You have to go to your breakout room, guys. Silvia, you have to go to your breakout room. Also, Michelle. On time propositions. Bye. Complete with admin on. Number one. Number night. Number nine. Number one at night. At night. Exactly. Night. Number two. Number. Oh. It's the specific day. Christmas day. Oh. Yeah, Christmas day. You learned that yesterday, Carlos. Number. Number two, Christmas is in Christmas day. No, it's on. It's because on. It's a specific day. It's a holiday. On a Christmas day. On Christmas Day, sorry, on Christmas Day. Es un día específico. O es una celebración, podríamos decir, que le conocen como día de Navidad. Por eso es que es on. Ok. Ok, entonces, number four sería in May. May. Ah, in May, exactly. In sí, porque May. Es más general. Y además que para los meses se ocupa in, exactly. Who is listening the news? The news, the noticias. Yeah, the news. Cuatro aflicción. Ya no es cuatro visión, sino que es cuatro aflicción. Está bien concentrada la señorita Herrera. Sí, la señorita Renata. She's very focused. Teacher, number five is in summer. No, it's on. On. Number five. No, it's in. In, uh-huh. It's in. Sí. Yeah. Happening. Mes temporada, number five. Sí, pero es como no tan específico, pero no es tan general, porque si no dijera cualquier época del año o algo así. Ok. In evening, the evening, es así, no sé, no me acuerdo, quiero ver. Ah, los días dice que son... In summer, on. That's it. On. The days, yes. Questions? Sí. Number nine. Number nine. Dice weekend. Es in o on. Porque está especificando que es un. No sé. Fin. Ah, pero es igual que at night. Es cierto. Esa expresión es at. Es como at night porque son específicos, es at weekends. Ajá, porque es más específico todavía. At weekends. Ya es todavía más específico que decir días. Por ejemplo, on es un día, pero weekends es más específico todavía, por eso es at weekends. Y es on. No, es at. At. Exacto, es at weekends. Number 10, we are on Tuesday afternoon. Or in Tuesday afternoon. On Tuesday. Tuesday afternoon. Tuesday. Tuesday. Que es Tuesday half afternoon. Past two. Half past two. ¿Qué es eso? Uh-huh. Half past two. And a half past two. Number...
Number 11 on. Es hora. 1996. No, porque la centuria es que dice la teoría. Que las centurias van con qué dice. No estuvo en la teoría. Pero dice la teoría que in es para las centurias también, porque es más general. Eleven. No sé por qué quedó este grupo conformado así. Me asusta, pero bueno. Just co-workers. Questions, Michelle? Do you have any questions, Michelle? I see you are thinking on, like, I don't know. Mr. Alvallero, do you have any question? No. Mrs. Gomez, do you have any question? No. Okay, I'm leaving. You don't need me. I saw Brenda on last week. Aida. I saw Brenda in last week. Where is Sal? Huh? Sal, ¿qué significa? Sal. Number two, the part two. Number two. Part two. Number two, part two. I saw, es pasado. We often go on holiday, I mean. Pero este no sé. Este. I was Brenda. No, I saw, dependiendo del contexto. So es una sierra, pero para este caso es el verbo be. I saw Brenda. Ajá. I saw Brenda. Last week. Exacto. Last week. No tiene. No tiene. No tiene. Así es la expresión. No lleva. Esa es una tricky. Exacto. ¿Qué es tricky? Es una tricky. Una trampa. Exacto, es como una trampa. Es como un truco. Por eso es que dicen truco o trato el día de Halloween, trick or treat. Okay. O sea, que es algo así como es truco o dulce. Dame dulce de trato o te hago un truco, trick or treat. Ok. Number three, es que es tricky. Number three, do you want to go to the cinema in the weekend? Do you want to in the weekend? Are you sure? On the weekend. On the weekend. You want to do that? Lo que pasa es que no. Weekend es una todavía más específica. Y algunas les voy a decir algo. No me vayan a culpar, pero algunas expresiones son dadas así en inglés. Entonces, weekend es una que viene dada con at. Es como que usted me dijera, mire, teacher, yo pienso que es on night. Podría ser, pero para los ingleses no es on night. Es at night. At night. Exacto. Y es que, y es así. Sí, es así. Mire, ¿por qué es así? Eso no se lo puedo explicar. Ellos lo definieron así y así y así. Mire, a mí me parece que podría ser on, porque siento yo que no es muy general. Sí, pero la regla para los ingleses dice que es at, y ahí se va a dar duro, y es at, y es at. Lo mismo es en weekends. Es at. Entonces está mal la primera parte que le pusieron on. At the weekend sería entonces. At weekend. At weekend. At weekend. Ajá. Aunque aquí sí es at the weekend. A veces también es porque ya la regla también ahí le voy a explicar. Dice que se usa de cuando yo ya sé. Entonces, en este caso, lo que está indicando es que ya sabe
qué, cuál es el fin de semana que va a ir. Si yo no supiera algo, puedo decir at weekends, solo el fin, a los fines de semana. Pero cuando yo sé, por ejemplo, que es este fin de semana, puedo decir at the weekend. Este fin de semana. Es que no, pues, lo que pasa es que de se ocupa cuando yo ya sé algo. ¿Cómo le explico? Por ejemplo, usted puede decir, I go to cinema. Está bien la oración. Yo voy a ir al cine, pero no sé cuál cine. Pero cuando yo digo, I go to the cinema, yo ya sé a cuál cine voy. Ok. You got it? Yes, teacher. Okay. Ajá, okay. Nos regaña. What's up? Tuesday is on, ¿verdad? Are you coming on Tuesday morning? Exacto, de hecho que los todos los días de semana son on. Todos los días de semana, menos sí. Cuando hablamos de semana completa y fin de semana, ¿verdad? Que fin de semana. Exacto. Vaya, pero lo mismo que le explicaba, en el caso, y les voy a decir, hay cosas que en inglés así son y que aunque usted les quiera hallar la lógica, no tiene lógica. Entonces, por ejemplo, at weekend es la expresión, at weekend. ¿Ah? Usted okay, puede decir, mire, no, profe, pero a mí me parece que es on, fíjese, porque yo no lo veo ni muy específico, no muy general. Y yo le puedo decir, quizás, pero los ingleses dicen que es at weekend y es at weekend. Y ahí no nos movemos, porque ellos así lo han dicho. Ese es el en la number 5 dice, are you coming? No, number 4. Yes, it's not here in the moment. Ah, yeah, in the moment. Porque recuerden que son específicos. Igual number vamos. Number 6, on next Friday. Espérese, James isn't here. Ah, no, espérese, corrijo. También es una expresión que es más específica. ¿Cuál es lo específico? Y eso creo que lo vimos en la clase de antier, creo. Veamos, hice 13, what time? No. Veamos, preposition of time. Voy a abrir esta. At the moment. Exacto. Porque está hablando en este momento. Exacto, porque es un momento específico. Ajá. Qué raro en eso. Sí, y es cierto, lo que pasa es que usted lo ha aprendido como se lo estoy enseñando yo, de generalidades, pero hay algunas que son excepciones y que así están dadas en el idioma, y aunque usted diga, mira, a mí no me parece, pues ya no le parece. Bueno, en español, por ejemplo, hay arcaísmos, creo que usted conoce un poquito más. Yo siempre he criticado lo del himno nacional, que en lugar de decir, creo que dice... De hijos suyos. Ajá, pero me decía alguien que eso fue así cuando lo escribió el señor Juan Averle. Pero cambiar eso sería irse a morir a la asamblea. Entonces, ¿qué ha pasado? Así va a quedar y así lo vamos a cantar y creo que así vamos a morir nosotros cantando. Entonces, esos arcaísmos igual se dieron en inglés y se dan de que a veces ya están las expresiones dadas porque vienen de otros idiomas y así son. Y aunque usted dice, pues que a mí no me parece, la lógica no me entra, porque a veces nosotros a todos le buscamos lógica. Sí, pero ya de allí se va a morir queriendo arreglar ese idioma y no vamos a poder. Por eso es, en ese caso, at the moment and at weekend, por ejemplo, por eso son esas expresiones. At the moment. Y en la number 6 es see you on next oin. See you es una tricky también. ¿Qué es una tricky que algunas no llevan? Porque sí está siendo un poco específico el siguiente. Sí, el pero siguiente, no llevan tampoco porque la expresión es así. Next Friday, see you next Monday, o sea. Digo que es una tricky porque no lleva, aunque usted, pero es la lógica que usted le está poniendo. Mire, para mí es específico. Sí, pero la expresión es next Friday. Algunas son expresiones ya dadas. See you next Monday. No dice see you on. Si usted dijera see you on Monday, perfecto. Pero aquí es see you next Friday. Entonces sería see you on.
No, no lleva. No lleva nada. No lleva nada. Es una tricky, por eso le dije, es una tricky. ¿Y qué es tricky? Que es una tramposa, son preguntas tramposas, es una tricky. Ah, no, de esas no nos ponga, teacher. Si no, no van a aprender. Entonces sería see you on next Friday. No. See you in... No, no lleva, dice. No lleva. No lleva. See you next Friday. Es diferente cuando usted dice see you on Monday, see you on Friday. Pero cuando pones next, ya no lleva. See you next. Es como, entonces es como de see you later. Exacto. No va, exacto. Imagínese que yo le pongo see you y le pongo espacio later. Usted no va a decir see you on later. No puede decir eso. No suena. Entonces, después. Exacto. Y se lo explico por qué, Michelle, si quiere una explicación más lógica. Porque next también es una preposición. No convence. Next es una preposición. Entonces no pueden ir dos preposiciones. See you on next. Por eso es. Porque no tienen sentido las dos preposiciones. ¿Me entienden? Next es una preposición. Ya no sé, cuando vean o veamos preposiciones de lugar, se van a dar cuenta que next es una preposición. Y on es una preposición. Por eso es de que no puede llevar see you on next. Entonces la number two tampoco lleva nada. ¿Cuál es? Sí. Las. Ajá. Exacto. Bueno, le voy a borrar el link que le había puesto. Sí, la número dos. ¿I saw Brenda in last week? No, es last week nada más. Okay. Son tricky. Bueno, hasta ahí vamos ahorita. Yeah. Monday morning. ¿Ah? Yeah. Seven. Seven. Weekend. Okay. On Christmas Day. Sería on Christmas Day the shop closed. In Christmas Day shop closed. If the rat. I mean, if the preposition is wrong, write the correct one in the blank. If it's correct, write okay. Entonces, number seven is okay or is not okay? Okay. Alejandro, no, is okay? No. Consuelo dice it's not okay. ¿Por qué, Consuelo? Porque está especificando que es un día de Navidad. Exacto. Entonces, ¿cuál es la preposición? On. Exacto. On Christmas Day. Exacto, on Christmas Day, porque es una holiday, de hecho. Es una celebración, es el día de Navidad, that's Christmas Day. It's at. No, on Christmas Day. On. Mm-hmm. Number eight is okay. I play tennis in the weekend. At the weekend. Exacto, Consuelo, at the weekend. Es una expresión. Muy bien, Consuelo, very good. At the weekend. Exactly. Okay. How? How? On. On. Which one? ¿Cuál? 15. Number 15. His friends got married. Mm-hmm. On, exactly. En la noche de Año Nuevo. On New Year's Eve. Porque es una celebración. Es una holiday. En la noche. ¿Perdón? Es una noche nueva. Eso se le conoce como noche de Año Nuevo, perdón. New Year's Eve. Noche de Año Nuevo, lo que nosotros conocemos como el 31 a las 11:59. New Year's Eve.
Okay, I have to finish. You're gonna have 1 minute to finish the session. Everybody's here now. Some of you are missing. Some of you are still missing. I want to see something. Something, something, something. Oh my God. Oh my God. I'm gonna highlight this message because always I lost. Okay, this is, let's gonna highlight. Just one time. One more time. Michelle, you know that you have to stay with me today? Yes. Okay, I said yes. Anyway, ni modo, that's anyway, okay? Cuando usted dice ni modo, anyway, okay? Anyway, you say, anyway. Anyway, de cualquier forma. Anyway, ni modo. Okay, let's gonna see. First, before we finish our exercise, antes de que terminemos el ejercicio, vamos a ir a nuestro manual. Oh, I did not open. Oh my God. Oh my God, what I did. Comparto ahorita. Compartir pantalla. Vaya. Estamos viendo el manual. In our manual podemos ver que aquí ya hicimos algunas cosas que ustedes tenían que aquí pide. Por ejemplo, ya hicieron las actividades. Pueden poner ahí 3 actividades y la fecha y la hora en que la hacen. Ok. Aquí vemos esto. Ayer estuvimos llenando, por ejemplo, esto. Aquí usted puede usar, puede hacer un correo por sí solito. Le recomiendo que lo haga tomando de modelo este. Este, definition, what do they do? Aquí hay que arreglar, por ejemplo, qué es lo que hace cada uno de ellos, o mejor dicho, cuál es la palabra, el vocabulario, y luego de definición, qué hacen ellos, qué hace un purchasing, ok, qué hace un purchasing, alguien que compra. Luego, escriba 6 preguntas acerca de la información, ya acribilló a su maestro preguntándole varias cosas usando WH question. Las mismas puede usar para quien quiera. Don't worry, I'm just kidding. Y puede hacer, mire, what, when, where, why, which. Acá tiene la double, aunque no la vemos, which, para que la veamos aquí, quiere decir cuál. Which es, casi no se usa. A veces la gente prefiere usar what, pero which es cuál. Ya ustedes me han oído mencionar a mí, which one, cuál. Ajá.
¿Perdón? Lo que le pregunta, justo lo que me preguntaba, que cómo se decía cuál. Exacto, which es cuál. Por ejemplo, lo que pasa es que, como le digo, se usa, pero es bien poco el uso, porque a veces la gente generalmente, por ejemplo, hay otras expresiones que no usan which. Por ejemplo, usted no va a preguntar, which is your age, que podría decir, ¿cuál es tu edad? Sino que pregunta, how old are you, por ejemplo. O sea, por eso de que aún así, sí deben de saber que existe y que se pregunta. Por ejemplo, cuando yo le digo, hey, tiene, por ejemplo, 3 libros. Por ejemplo, yo aquí tengo varios libros. Y yo le pregunto, which do you like? ¿Cuál te gusta? Por ejemplo, yo le podría preguntar, which do you like? ¿Cuál te gusta? ¿Ah? Y usted está ahí y por ejemplo, alguien está leyendo y le puede preguntar, which one do you read? O sea, cuando usted está, dice, estoy leyendo un libro, ¿cuál estás leyendo? Which one do you read? ¿Cuál lees? ¿Ah? Entonces, así es como funciona which. Yo me basé en las otras porque son las que trae generalmente el manual, aunque, como le digo, se usa which. ¿Mm? Luego, ¿perdón? Pero puedo preguntar, digamos, la edad también la puedo preguntar con which, o no es. No está, ¿cómo? No, no. Cuando decimos, cuando preguntamos, ¿cómo dice usted? ¿Cuál es tu edad? Podemos usar lo which. Que pasa es que, o sea, decir, ¿cómo le digo? Es posible que quizás no le hagan caso porque la expresión estándar es how old are you. La expresión estándar es how old are you. ¿Ah? Es como programada, ya, esa ya es la programación. Que exacto, es que es así. Pues, digamos, hay gente que podría preguntarle, which is your age o what is your age, que no es lo mismo, ¿cuál es tu edad? Pero la expresión más usada, digamos, es how old are you, que es ¿cuál es tu edad? O sea, ¿cuántos años tienes? Entonces, which, como digo, se ocupa más para indicar, por ejemplo, específicamente a cuál me refiero, como yo le digo, estos libros, aquí los tengo todos, y usted me puede preguntar, teacher, which one do you like, cuál te gusta, yo le puedo decir a este, por ejemplo, entonces ahí es donde yo ocupo, tengo 3 colores, y yo le digo, ¿cuál quieres? Which one do you want? ¿Cuál quieres? Which one? Generalmente así se usa, which one do you want, ¿cuál quieres? ¿Ah? O por ejemplo, which is your favorite color? Ajá, pero ¿cuál es la opción, la que más pregunta usted? Usted no dice which is your favorite, ¿cuál es? What. Exacto, por eso es que le digo que which es menos usado, no es que no se use, pero es menos usado. O sea, pero sí deben de saberlo. ¿Ah? Por eso es. Ok. Luego, definitions, interview a partner about his or her activities on a typical day using info questions and prepositions of time. Esto lo hemos hecho un poco. Y we close here the unit number 3. Ok. I wish that you have had good grades in your exercises. Espero que todo lo que he ido explicando les haya servido no solo para aprender, sino para sacar solo 10 en exámenes. Ya muchos vieron que a veces se equivocan en las preguntas porque dejan un espacio más, no ponen el apóstrofe, no ponen un punto, no capitalizan algunas palabras. Eso les va a salir mal, aunque usted me diga, mire, pero yo escribí bien, profesor, ¿qué pasó? Y se agarre ahí la cabeza, ay, pero ¿por qué tengo mala nota? Fue por eso, porque algún espacio de más le dio, porque dio algún punto o todo ese tipo de cosas. Ok. Dejo de compartir pantalla, dejo el chat. Tenemos los the last 5 minutes, los últimos 5 minutos. Vamos a ver, vamos a trabajarlo de otra forma. En el grupo 1, no sé, bueno, yo veré quiénes eran el grupo 1. Veamos, en el grupo 1 estaba Carlos, Claudia y María José. Vamos a hacer en el grupo 1 entonces.
3, de la 1 a la 3, quiero ver, vamos, me equivoqué otra vez. De la 1 a la 3, Carlos. De la 5 a la 6, Claudia. Y de la, no, de la 5, de la 1 a la 3, Carlos. De la 4 a la 6, Claudia. Y de la 9 a la, no, de la 7 a la 9, María José. Así, vamos rápido, el grupo 1. Okay. Okay. Ajá. Number 1, at night. Exacto. Number 2, on Christmas Day. Ajá. Number 3, at... Es hora no, militar, no. Pero son las 5 y 30. Ok. Half past five. Excelente. Claudia. Number 4 in May. May. No, May. Y number 5 in summer. Ajá. Number 6 in the evening. In the evening, María José. May. Exactly, May. Number 7, number 8, number 9. No está, no tiene abierto su micrófono, María José. Por eso no le hemos oído ninguna. Hoy sí. Ajá, number 7. 7 is on. On Tuesday. On Tuesday. Number 8. Is on. Exactly, on 8th Jan. Ajá. It on. Explicaba yo y les explico una vez más, y le creo que en el grupo de Carlos le dije que at es una expresión que así dicen, no sé si en el grupo de Carlos lo dije, pero at es una expresión que es at weekends, y así, y me diga, mire, ¿y por qué? Pero es que usted dijo que los generales, que no sé qué, no, lo siento, es una expresión así ya dada, es at weekends, ¿ok? Para que lo sepa. Veamos. Luego, Ana Delmi, Daniel y Renata. En ese orden. De la 9, Ana Delmi, de la 9, 10 y 11. Daniel, 12, 13, 14. Y Renata, 15, 1 y 2. Uh-huh. Ana Delmi. On Tuesday afternoon. Afternoon, excellent. In 1996. 1996. 1996. Exacto, ya ve, bien. Ajá. Y in the 15th century. 15th century. Century, excelente. Ajá, ¿quién sigue? Yo. Number 12 is in. Number 13 is in. Y number 14 is in. Piece of cake, Renata. Me perdí, estoy en la parte 2, ¿verdad? No, pero primero tienes que decirme la 1 de la parte 1, la 15 de la parte 1. Parte 1. 15 is at 2:30. Exacto. La otra era la 1. Exacto. Uno. La 1. La 2. No, la 1 y la 2. Ah, la 1 is at night. No, ajá, la 1 es de la parte 2. Ah, we often go on holiday in summer. Exacto. Las dos. I saw Brenda last week. Exacto. Esa es una tricky, ¿verdad? Y lo dije, no lleva on ni nada. Es last week, no lleva nada. Esa es una tricky. Ok. Grupo 3, Aida en ese orden, Alejandro, Consuelo y Silvia. Veamos.
Aquí van, porque son más largas, vamos a decir de dos en dos. De la dos a la tres, de la tres, la tres y la cuatro, Silvia. Perdón, la tres y la cuatro, la tres y la cuatro, Aida. La cinco y la seis, Alejandro. La siete y la ocho, Consuelo. Y la nueve y la diez, Silvia. Number three. Do you want to go to the cinema in the weekend? No, lo mismo. La expresión weekend es at. At. Exacto. La expresión weekend es at. Ya le dije, no me pregunte por qué se lo decidieron los gringos. No, at no, the yo. Weekend. Exacto, at the weekend. Okay, number, thank you. Number four, James. James isn't here at the moment. Excellent. Eso es, at the moment. Muy bien. Siguiente. Este, number five, teacher, is, are you coming on Tuesday morning? Excellent, Alejandro. Number six, see you on next Friday. Renata, explíquele por qué no. Pues para eso les enseño, explicado es mejor. Ajá, Renata. Es que Renata estaba lógico, ¿no? Porque no pueden ir dos preposiciones juntas. Exacto. Entonces sería see you next Friday. Exacto, porque on es una preposición y next es otra preposición. ¿Ya ven? Algo se aprende. Ok, thank you. Who is next? Number seven. Ajá. I am almost ready. We can go out at 10 Munich. Minutes. Ajá. A, the films start at 7:20. 7:30. Solo quiero ver algo, niños, y vamos a corregirlo. Ajá, quiero ver. Nadie tiene dudas. Oh, no, no es esto. Déjenme ver, estamos aquí en este. Es, I almost ready, we can out in 10 minutes. Excellent. Perfecto. The film starts at 7:30. Ajá, ¿quién va? Silvia. The factory opened in 2002. In 2002, excellent. Ajá. We live in the 21st century. In the 21st century, excellent. Muy bien, y el grupo 4 que estaba conformado por Michelle Peña, en ese orden, Reinaldo y Xiomara. Veamos, ¿cómo vamos de 2? Michelle Peña, 11 y 12. Reinaldo, 13, 14. Y Xiomara, la 15. Y con eso, we finito, finish the class. Ajá. Her birthday is on 22nd May. 22nd May. Mm-hmm. Sally met her boyfriend in last summer. Sally met her boyfriend last summer. Lo mismo, last, ya lo vimos en la anterior, va sola, es una tricky, no puede ir in last, es Sally met her boyfriend last summer. Ajá. Last summer. Exacto. Reinaldo. Number 30. 13. 13. Perdón. We have lunch at midday. Midday. At midday. Exacto. Muy bien. 14. Uh-huh. They're coming in the afternoon. Exacto. Xiomara. His friend got married on New Year's Eve. New Year's Eve. No, New York, no, me estoy diciendo la ciudad. New Year's. New Year's Eve. Exactly, que es, se casó cabal el 31 de diciembre con los cohetes, se casó.
Dice que se casó la noche. Well, guys, we have finished the class. I think that you have to do your exercises. This is the last class of this week. Today is Friday. You can go and rest at home. You have to start to work tomorrow. I don't know if at 7 or 8, and after 12, you are gonna be happy because you don't have English class and you are gonna see your teacher until next Monday, okay? Please okay. Do your exercises. I don't wanna be calling you. I don't wanna be writing you. I don't wanna be WhatsApping you, okay? Please do your exercises before you go to your bed today. Please do your exercises. Bye. Have a nice weekend. Enjoy. Take time with your family and see you on Monday. Or if you prefer, see you next Monday. Okay? Bye. Okay. Bye. Bye. Just Michelle can go. Bye. Bye, guys. Bye. Do your exercises, please. Do your exercises. I beg you, okay? I beg you, before you go to bed today, do your exercises. Okay. Bye. 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 Oh. Reinaldo, he doesn't go out, and I think so that he moves. Let's gonna see if I can do something here, okay? No, I don't know. Convertir en renombrar, permitir grabación. Quizás lo voy a eliminar de la reunión. Ah, no, he's coming now. No. Ah, he's looking for his daughter, I think so. She's gonna help him. Okay, thank you. If you go out, Reinaldo, please. If you can go out. Bye, Reinaldo. Bye, teacher. Have a nice night. Do your exercises, please. Michelle, now we are alone. Welcome again to your reinforcement class. Do you have any question? Do you have any problem? I saw that you have learned very well. He visto que he aprendido bastante bien, agarrando muchas cosas. Congrats. Me cuesta esto de línea. Pero lo que pasa es que en algunas, Michelle, en algunas son memorísticas. El problema de los latinos es que le queremos encontrar sentido a las cosas. Y como, por ejemplo, yo enseñé, porque algunas eran general, usted me dice, pero es que yo creo que allí va ahí. Sí, pero como explico, hay unas que son expresiones. O sea, y así son aquí en la China, y aunque a mí no me guste, aunque yo pueda pensar que tal vez es diferente, pero algunas ya son expresiones dadas de arcaísmos que vienen en el idioma. Por lo tanto, no lo vamos a cambiar. Debemos de entender, como le digo, la gran mayoría sí la podemos entender, ¿ok? La gran mayoría sí la podemos entender, pero de ahí no tenemos, digamos, no tenemos que entender, algunas solo las tenemos que memorizar. Yo, por ejemplo, le comparto pantalla ahorita, lo voy a compartir, si no estoy mal, tengo otra, aquí está, compartir. Por ejemplo, ahí está. Ahí puede ver usted. Ahí ve cómo es el uso. Usted ve aquí, por ejemplo, que el in es de manera general, el on es más específico y el ad es very specific. Pero como le dije, hay expresiones. Hay expresiones que son así y que uno puede decir, mire, pero es que yo pensé que de acuerdo a la teoría, sí, pero hay expresiones, o sea, ya están dadas. Entonces, por eso. El ad solo es de una hora específica. Vaya, lo que por lo menos, ajá, pero dice specific time, ¿ah? Y, o sea, o muy, o sea, specific time, o midnight is an specific hour, that's why we use at. That's why we use at. Vamos a ver si le consigo algo aquí ahorita.
Vamos a ver. Y le explico. Por ejemplo, veamos acá. Veamos at. At. ¿Qué dice el señor avánzalo todo? Así. Vaya. Es. Use it for stating where it's somebody or something is in a particular place. Use it for stating what it's somebody is doing. Get at lunch, dinner, at breakfast, in at rest, at war, at peace. Use it for stating when something happens. Use for stating the exact time when something happens. The game starts at the present, at the moment, at the time, at the beginning, at the start, at the end. O sea, es decir, yo aquí les estoy dando el inglés básico y por eso es que quizás le está costando, en el sentido de que ya cuando usted investiga, bueno, le enseño yo, por ejemplo, tengo este acá, este es un diccionario puramente inglés, entonces ya aquí usted haya casi una hoja de explicación cuando yo uso at. Entonces, es decir, yo le puedo apoyar, digamos, en lo básico, pero ya cuando usted lee, por ejemplo, va a darse cuenta que at no, o sea, esto es muy poco para entender los puros usos del at. Por eso a veces le doy ejemplos, como le decía, at the beginning, at the start, at the end of something. Es como la hora específica. ¿Perdón? No se refiere solo cuando está dando una hora. Exacto, o sea, ya hay expresiones dadas con at que, por ejemplo, la gramática inglesa dice que se usa. Yo, como le digo aquí, lo trato de poner lo más condensado posible, pero ya cuando uno va a la pura teoría se encuentra que los usos son diferentes, pues. Y aquí, por ejemplo, están los ejemplos. Vaya, voy a leer. Fíjense que aquí tiene 1, 2, 3. Tiene dos usos, pero el segundo uso tiene dos subusos. Tiene 2B y 2C. El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Tiene 10 usos. Y dentro de esos 10 usos, tiene dos subusos. O sea que en realidad, si yo lo veo, tiene 12 usos. Ya luego creo que en la otra semana, no sé, pero ustedes creo, o no sé en qué momento, lo ven y también lo usan para, para locaciones. El at también es locaciones. Por eso que decíamos, I work at, yo trabajo en, por ejemplo, I work at Iguanas Industriales. Y usted me va a decir, pero yo digo I work in. Sí, pero es que in es cuando yo trabajo que no estoy dentro, pero cuando yo estoy dentro, yo digo I work at. Entonces, si me pongo, eso es in, exacto, pero eso es in, cuando yo estoy in, pero cuando digo at es para un lugar específico. Entonces mi punto es, no es mentira, si usted quiere, no se complique mucho, ahorita vamos poco a poco con los usos que hemos aprendido. Que como por ejemplo le digo ya los específicos para uso de específicos momentos y para horas. Ahorita con esos usos, porque si no se va a confundir y aún decirle pues que ni yo creo que alcance a dominar todos los usos. Yo porque aquí tengo este ahorita que les estoy enseñando a ustedes para ir viendo cada uno de los usos y se los puedo explicar. Pero hay que dominar el idioma para decir, no, mire, este va aquí, este va acá. También es at the beginning, at the present, at the moment. Pero past, pero ahí decimos in the past, y es todo ese tipo de expresiones que corren y que son usadas en at. Pero ahorita, por ejemplo, solo para horas y para específicos momentos. Por ejemplo, cuando usted dice, yo hago reportes a las 12, I make reports at 12 o'clock. ¿Otra pregunta, Michelle? Solo esa. Bueno, entonces, mi punto es, si quiere, vea un poquito más, busque. No se vaya muy profundo porque si no va a terminar por confundirse.
Entonces, vaya un poquito solo para entender, pero no vaya muy profundo, porque no va a terminar por entender. O se va a hacer máster también el idioma y después la vamos a ver aquí dando clases de inglés, no el uso de látex y puede ser una presentación como, ¿ok? Ok, Michelle, for me, it has been a pleasure to be with you, ok? I am happy because I saw that you, I mean, you have learning a little bit, pero ha aprendido, dice que ha aprendido, and I like your attitude, sé que ha tenido problemas a veces con la cámara, con el inter, pero ha tratado de estar. Le invito a que vaya a ver el canal de YouTube si algunas cosas todavía no le quedan claras, por ejemplo, de los temas que no ha podido estar. Por lo demás, pues, have a nice night. Enjoy. Do your exercises, please. Because I don't want to be calling you tomorrow. Okay, Michelle, please do the exercises. Do you work on Saturday, Michelle? Yes, but tomorrow, no. Excellent. Good. You're going to be resting. That's why you have to do your exercises now. Okay? Okay. Then bye, Michelle. Thank you. Have a nice night. You're welcome. Bye.